Hola, muy buenas a todos amigos. Acá un nuevo video para mi canal Felipe Gamer LOL, videos, gameplay y tutoriales. Bueno, tutoriales y más. En esta vez nos toca tutoriales. Cómo usar Camtasia Studio como lo uso yo, el programa que uso para grabar videos. Acá se está grabando. Y cómo hacer tu propia intro. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a www.animoto.com. Nos va a salir esta página. Le ponemos acá, en el primero, y ingresamos con nuestra clave. Hola amigos, una vez ya ingresado, no, acá nos van a aparecer, bueno, a mí me va a aparecer esto, porque yo ya me he dicho una, pero a usted le va a aparecer esto, ¿ok? Les va a aparecer todo esto, acá le va a aparecer esto. Subimos, y donde dice acá, esto, acá le ponemos a una de estas dos. Pero yo le recomiendo el de en medio. Y ahí va a salir popular. Y si, por ejemplo, voy a hacer una cualquiera. Por ejemplo, esta. Con esta. Y acá va a salir esto. Va a salir cómo quieren que le guste el video. Lo vamos a crear. Y lo siento si la tenía muy fuerte. Y acá va a salir. Paso 2. Nos vamos al paso 2. Y acá va a salir la canción. La canción, esto aún no sé cómo se cambia. Pero le bajo volumen. Y le podemos poner acá. Si quieren empezar con un texto o con una foto. Yo le pongo texto. Y acá, por ejemplo, le pongo Felipe Gamer LOL. Y acá, canal de diversiones. Le ponemos guardar. Y después acá, una foto cualquiera de la que nosotros queramos. Por ejemplo, pedimosle esta de Terraria. No sé por qué. Algunas veces puede salir acá como un icono que sale que no se puede. Entonces tienes que descargar otra foto. Y acá le ponemos lo que queramos que quieren poner en la foto. Por ejemplo, yo voy a poner canal de diversiones. Y acá le voy a poner muy bueno para juegos. Lo pongo en mayúscula para que se note. Y ustedes pueden hacerlo constantemente y acá va a salir cuánto dura el video. El mío dura 30 minutos mientras. Así que si lo ponemos acá, le cliqueamos, acá va a salir que tenemos que esperar 15 segundos. Esperamos. Y acá nos va a salir nuestra intro que creamos. Esperamos. Y eso hice yo. Así que si quieren tener esa intro, si la quieren con todo su amor, está la que acabamos de ver. Ponemos en donde el botón que le acabo de poner, y acá le ponemos el título. Le pongo tutoriales y dato de la fecha que le pusieron. Yo le pongo ahí una cualquiera, y el nombre del que produjo esto le ponen el que quieran. En mi caso, Felipe Gamer LOL. La descripción del video, lo que quieran, y yo le pongo la. Y por último, acá donde dice video, acá en donde video, y decidimos con qué, con cuál se quiere ver. Y le ponemos donde terminamos, finish.
Y se tenemos que esperar un harto rato. Así que voy a cortar hasta que esté listo, ¿ok? Bye. Ya, pero en fin, amigos, esto nunca se termina. Ya, cuando se produce ya, van a tener un video listo. Así que yo me voy a ver mis videos mientras se carga. La conexión está mala. Déjenme hacer algo cortito. Abandonar esta página. Y nos vamos donde dice Animoto Projects. Bueno, se nos va a enviar automáticamente cuando terminemos y eso. Y acá nos va a salir el nombre. Y nos va a salir esto, así que nos va a salir perfecto. Y eso es todo para crear el intro. Y ahora, ¿cómo utilizo Camtasia Studio? Ah, esperen. Lo siento, amigos, me equivoqué. Cuando terminen la cosa esta, la intro, les va a salir esto. Ya, mi intro es mi intro, como ustedes saben. Vamos a descargar, perdón, y descargamos en HD, MP4. Lo descargamos. Yo la tenía en mi otra sesión, por eso acá no la tengo. Y tengo muy pocas cosas igual. Ahora, una vez listo, cerramos esto, nos vamos a descargar y intro para el canal. Cortamos, cortar, nos vamos a la carpeta que quieren. En mi caso voy a poner la música, a lo mejor no, tengo muchas imágenes, y lo pongo ahí. Ah, acá salió video, joder. Ya no importa. Así que cerramos. Y nos vamos a Camtasia Studio. Por fin la parte que quería. Nos vamos a este lugar. Y buscamos dónde pusimos esto. Le damos doble clic. Clic. Y acá va a salir dos videos. Ponen la intro en el track 1. Y arriba como que eso no les va a salir, track 2. Les va a salir este más. Si le hacen clic al más, les va a salir este. Así que arrastramos la intro hacia acá y el video hacia acá. La intro la llevamos hacia acá. Eso lo hace acá. Y si le quieren poner música, nos vamos a la música. Nos vamos donde está música. Y yo tengo canciones que hace tiempo, mucho tiempo que no he escuchado, ¿eh? Pongo la primera. Que es un rap. Así que la ponemos encima. Y ahí está. Así que empezamos el video y va a salir así. Así que si les gustó el video, denle al like, compartan lo que ustedes quieran, pero que sea bueno. Así que muchas gracias por ver, si que lo vieron o vio. Muchas gracias por ver, así que no, nos vemos en la próxima tutorial o videojuego. Así que, chao.
Nos vemos. Bye.